partiendo todo de una idea mía, pero han sido ellos los que han hecho posible, los cinco o los seis, los que han hecho posible que esto sea una realidad. Y poco más, queremos transmitir una sensación optimista de Nepal, porque Nepal lo que mejor tiene son sus gentes. Vais a ver en las fotos pues, muchos problemas de la destrucción derivados del terremoto y del bloqueo que existía y que todavía tiene sus consecuencias en Nepal, el bloqueo con la frontera de la India, con un problema político que había en la India, en Nepal, perdón. Y bueno, esperemos que os gusten, no seáis muy críticos, porque nosotros pretendemos ser fotógrafos y hacer vídeos y fotografías, pero cada vez que organizamos un evento dejamos de ser fotógrafos para ser gestores de todo el evento. Entonces, la parte artística se nos queda reducida asumiendo toda la parafernalia de conseguir que esto sea una realidad. La exposición, lo que os decía Ricardo, tiene su cara amarga, porque vais a ver que hay cosas que del terremoto y tal, pero también hay fotos bonitas que lo que querríamos es que en la medida de lo posible, si alguien por aquí quiere hacer alguna vez un viaje bonito, se vaya a Nepal. Es un país maravilloso, la gente es una pasada. Cuando estuvimos allí, nosotros íbamos prácticamente pues, sin planes, y era día tras día encontrar gente que nos ayudaba, quería hablar con nosotros, quería contar su historia, y también encontramos muchísima ayuda de coordinadoras de ONGs de allí, concretamente coordinadoras de ONGs de comercio justo, que nos estuvieron enseñando cómo ellos intentaban mejorar el país, haciendo que la gente trabajara con unas condiciones racistas a gente de allí. Nos contaban sus problemas, querían dar luz sobre todo al bloqueo que tenían con India, y que si no sé, vamos, el terremoto se ha oído mucho en la televisión, pero lo que es del bloqueo, que en realidad era el problema que había ahora, apenas se ha comentado. ¿Ha habido gente que si nos hemos puesto de acuerdo para lo de la camisa de cuadros? No. ¿No? No nos hemos puesto de acuerdo. Ya en Nepal dijimos, tenemos que buscar un uniforme para el día de la presentación, pero no, ha sido casual. Quique, por favor, vamos a dar la bienvenida a Quique Calleja, que está aquí con nosotros. María Jesús, por favor, por favor, venid con nosotros. Que nosotros hablamos mucho y esto no puede ser. Otro más con camisa de cuadros. María Jesús, ¿dónde está tu camisa de cuadros? Vamos a ver. Bueno, por favor. Nada, aprovechando un poco lo que decíais antes, que lo mejor para Nepal realmente es eso, volver, animar a la gente que vaya a Nepal. Nosotros lo dijimos siempre cuando hicimos el programa y hablando con la gente que conocíamos, que lo mejor que se puede hacer por Nepal es viajar a Nepal, ir a Nepal. Si es que realmente un terremoto de estos pasa cada 1000 años, o 2000 o 5000, ya pasó, y la gente se asusta y parece que anula todos los viajes a Nepal. Como mejor se puede ayudar a Nepal es yendo a Nepal. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudar a esta gente yendo a Nepal. Es un sitio maravilloso. Bueno, antes de nada, porque María Jesús también es un poco charlatana, tenemos que decir que realmente María Jesús está súper involucrada en el proyecto, ¿eh? Un aplauso muy fuerte a María Jesús, que es la hostia. Todos queremos una madre como María Jesús. Es que Oscar es así. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la primera vez que fui a Nepal fue impresionante ver cómo era la gente, cómo tan diferente a nosotros, ¿no? En todo. Y lo más hermoso que me pasó fue conocer a la madre de Ganesh y al padre, a la familia de Ganesh, porque Ganesh, sabéis que vino muy de pequeño a casa y se ha criado en casa con toda la familia y fue uno más siempre. Enrique era muy joven también y lo aceptó. Mira, como si fuera... salió el chaval a base de chorizo. Y la verdad es que fue muy emocionante estar allí con aquella familia, y fue algo muy bonito que me ocurrió en ese momento, conocer a Ganesh, a la familia de Ganesh, y más tarde a Suresh y a su familia, que también fue como un hijo más. Con lo cual, estoy encantada con ellos, me siento muy bien, ellos están aquí muy a gusto con nosotros, y toda mi familia les aceptó como uno más, está claro.
Bueno, muchas gracias a todos por venir y ayudar a Nepal. Dar las gracias a todos los españoles que han ayudado por Nepal. Estuvimos ahora con Quique, Jesús, David Bisbal, en septiembre ayudando a 470 familias. Gracias por vosotros, sobre todo la asociación de Focus, que aportaron el año pasado 3.000 euros y ayudaron a muchas casas. Y otra parte, dar las gracias a la familia, bueno, yo le digo familia Calleja, pero es mi familia también, que llevo aquí 22 años y gracias a ellos que estoy aquí, está mi amigo Suresh, que me he casado con una española, bueno, yo me considero como un español, un leonés más bien. Muchísimas gracias a todo el equipo y a vosotros en especial. Gracias. Os quiero.